Hola, ¿cómo están? Soy Raga o Nico, los que me conocen como Nico. Y bueno, estoy muy contento nuevamente de estar haciendo programas con Home Radio. Y bueno, vamos a iniciar unos programas diferentes, programas que serán cápsulas de 12, 13 minutos, para que ustedes tengan ese material a la mano, lo tengan como material de bolsillo que puedan compartir fácilmente sin ser archivos tan pesados, material que puedan encontrar directamente en los podcasts de homradio.com o directamente en Spotify. Ya tenemos plataforma y eso está padrísimo porque puedes escucharlos con mayor calidad y son archivos también más ligeros. Entonces, pues estaré dando algunas cápsulas pequeñas para que ustedes se las puedan llevar. El nombre del programa se va a llamar Musicoterapia at Meditations. Y en algunos programas daré algunas meditaciones cortas. Musicoterapia con meditación, que es algo que estoy innovando aquí en Puebla, para que pues las meditaciones sean una manera de acompañar lo que ustedes estén necesitando cada día. Es como descubrir qué estoy necesitando hoy, qué está necesitando mi cuerpo. Y la cápsula de hoy se va a llamar El lenguaje olvidado de hablar con mi cuerpo. Hoy estamos viviendo tiempos de crisis y no necesariamente porque estemos pasando por momentos de crisis, quizá algunos sí, pero la crisis que estamos viviendo más ahorita es la crisis de la ansiedad, los ataques de pánico, los sentimientos incómodos que estamos presenciando, la desesperación, la impaciencia, la desesperanza también, que son sentimientos oscuros. Y esto no nos trae paz, principalmente a nuestro cuerpo. Todo esto lo va generando la mente. Y cuando la mente va generando todos estos pensamientos y estas emociones oscuras, va generando también en el cuerpo un colapso. Y el cuerpo se empieza a estrujar, se empieza a apretar. Y a ratos el cuerpo comienza a enfermar también. En estas cápsulas yo te voy a enseñar cómo sanar el cuerpo, cómo hacerte inmune al COVID-19, coronavirus, y cómo disfrutar más esta cuarentena con tus seres queridos o estando en la soledad, como en mi caso. Y una nueva manera de relacionarte con tu cuerpo. Y si yo hubiera sabido que un virus iba a ser tanto con la gente, que mucha gente iba a empezar a reconectarse y empezar a buscar herramientas con nosotros mismos, si yo hubiera sabido que un virus iba a ser tanto en nosotros como mucha gente que está comenzando a despertar. Ojalá este virus hubiera llegado antes. Imagina que llega un día, que llega el día en donde no tienes que comer. Imagina que esta cuarentena se hizo más larga y que quizá llega el momento en donde ya no hay que comprar o la comida es más cara y que es de más difícil acceso. Y entonces ese día tú dices, detengan al mundo, por favor, me quiero bajar. Y ese lugar en donde tú descubres que no hay que comer, ese lugar es un lugar que te confronta a ti, como nunca, porque te confronta con la vida y te confronta también con la muerte.
Y ese lugar, justamente ese lugar, es tu momento. Si te está pasando, quiere decir que es tu momento. Y de la medicación podemos llegar a la meditación. Está comprobado por experimentos científicos que comiendo solamente una vez al día puedes vivir más tiempo. Este experimento se hizo con ratas. Hay ratas que alimentaban 3 veces al día y ratas que alimentaron una vez al día. Estas ratas vivieron más tiempo. Y es esta metáfora de esta carrera de ratas que estábamos acostumbrados a vivir. Y ahora esta carrera de ratas se ha convertido como en un nido interior, pero este nido pareciera que con todo lo que estamos pasando, se está empezando a desmoronar. La verdadera salud tiene que ocurrir en alguna parte dentro de ti, en tu subjetividad, tiene que ocurrir en tu conciencia, porque la conciencia no conoce ni el nacimiento ni la muerte. La conciencia es eterna. Y tener una conciencia sana va a significar primero estar despierto, que es lo que está pasando ahorita. La gente está despertando gracias a esta enfermedad. Entonces, lo primero es también agradecer que esté. Segundo, ser armónico. Tercero, estar en éxtasis. Y cuarto, ser compasivo. Si estas cuatro cosas se cumplen, uno está interiormente sano y con estas cuatro cosas podemos detener no solamente el COVID-19, sino cualquier enfermedad. Y si llega alguna enfermedad, gripa, malestar estomacal, también estas cápsulas nos pueden ayudar para que podamos observar la enfermedad. Recuerden que la enfermedad llega a nosotros como un maestro. Esas cápsulas, la mayoría están, tienen una inspiración sobre el libro de Osho, de la medicación a la meditación, y también enseñanzas de Jesús de Nazaret sobre la sanación. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar con el cuerpo. Este lenguaje olvidado de hablar con el cuerpo, vamos a empezarlo a hacer. Entonces te voy a pedir que cierres tus ojos y que vayas sintiendo tu respiración más profundo, que sientas cómo se expanden tus pulmones, cómo vas llenando cada vez tu capacidad pulmonar más amplio. Y ve observando qué partes de tu cuerpo están más tensas mientras tienes los ojos cerrados. Y permite que esta tensión tu mente la observe y deja que esta tensión se haga más profunda. Si sientes tensión en tus piernas, si sientes ansiedad en tus piernas, deja que esté esta ansiedad y esta tensión más presente, como si no quisieras detenerla, solamente observarla. Al observarla, manda tu respiración a ese lugar, como si tu mente sintiera que por ahí pasa el oxígeno, el aire, y después, en un momento más, vas a sentir que tus piernas tienen esa capacidad también de sentir la respiración, no solamente tus pulmones. Siente cómo la oxigenación llega también por esta parte de las piernas en donde está atorada esta energía. Mientras lo haces, también deja que tu pecho se siga expandiendo. Pon tus manos ahí en tus piernas y la tensión y la ansiedad están ahí. Ahora llévalas a tu pelvis, a tu sexo, y siente si ahí hay tensión. Si no hay tensión, no importa, manda tu respiración ahí y mientras mandas tu respiración ahí, tensa más esta parte, obsérvala
y solamente repite estas frases. Pelvis, te quiero pedir que te relajes. Te ordeno que te relajes. Te pido que te relajes. Mientras la respiración está ahí. Y la mente enfocando esos tres lugares. Empieza a despertar la pelvis. Haz lo mismo con el jara, con el ombligo. Si hay tensión ahí, la parte abdominal. También manda estos pensamientos, esta respiración. Te pido que te relajes. Muchas gracias por enseñarme con tu ansiedad, con tu tensión, que no te estaba haciendo caso. Te pido que te relajes. Y ves subiendo parte por parte. Mantén tus ojos cerrados. Hazlo en el corazón también, en el pecho, en tu garganta, en tu tercer ojo y en tu coronilla, en la punta de tu cabeza. Si hay nuevos lugares de tensión, en los hombros, el cuello, los dedos del pie, etcétera, ve haciendo este recorrido en el cuerpo. Estamos llegando al final de la cápsula. Y bueno, esto te lo puedes llevar. Justamente es material para que tú lo hagas. Puedes usarlo en un lugar donde sea más privado para ti. Puede ser mientras te bañas o si tienes insomnio antes de dormir. Lo puedes hacer con tu pareja si duermes con alguien. Y también puedes invitar a tus familiares a hacerlo contigo. Si lo haces grupal, esto es hermoso porque la energía empieza también a contagiarse. La energía de sanación empieza también a circular entre las personas cercanas a nosotros. Es hermoso hacerlo en compañía de otras personas. Y si no, tú lo puedes empezar a hacer por tu cuenta, sentir que tu cuerpo está comenzando a despertar. Y si lo comienzas a hacer, empezarás también a sentir que este miedo que está en la mente apretando el cuerpo realmente no es un miedo real. ¿Qué pasaría si tú supieras que hoy te toca a ti? Que hoy te toca a ti morir, o que hoy te toca a ti pasar algo fuerte con la enfermedad. ¿Qué harías para empezar a tener esta precaución de que no suceda? Y esto es lo que estamos viviendo. Estamos empezando a, gracias a la cuarentena, a entrar a lugares en donde pensamos que jamás íbamos a entrar. Y quizá esta desesperación que muchos están viendo comience a ser un comienzo de esta sanación, no nada más por esta cuarentena, sino mucho tiempo más en tu vida. Vamos a finalizar esta cápsula. Ahí en el programa puedes encontrar mi teléfono y el Facebook. Estaré haciendo algunas meditaciones vía Zoom en línea. Y ojalá ustedes le puedan dar un me gusta, un like a la página para que ustedes puedan tener más información. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula. Yo soy Raga de la meditación, de la medicación a la meditación aquí en Musicoterapia a Meditación.